Vamos a hablar de la reforma del código penal. Esto ya ha traído muchísimas polémicas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hablamos de un anteproyecto, ¿no? Estamos poniendo en agenda algo que todavía no llegó al Parlamento, digamos. Estamos discutiendo sobre un borrador, algo así nomás como un borrador, pero sí estamos discutiendo por algo que todavía no tiene legitimidad parlamentaria. Es decir, que estamos discutiendo sobre algo que todavía no existe. Lo más controversial, por supuesto, son los temas que tienen que ver con la excarcelación, con la reincidencia, con el monto de las penas en los distintos temas, ¿no? Y, por supuesto, también tenemos que hablar y tocar el otro costado de esta información, que es la campaña mediática que se ha hecho a raíz de este tema, ¿no? No podemos dejar de desconocer que hace una semana y media, que los medios vienen utilizando esta noticia como tapa de los diarios, y realmente no podemos dejar de mencionar que estamos hablando de un anteproyecto. Sí. De un anteproyecto hecho por una comisión muy variada. Tal cual. Algunos medios lo tratan de tildar oficialista y hay que tener en cuenta que hay gente del radicalismo, del PRO. Sí, tal cual. Hay varios. O el mismo Arlanián, que tampoco lo podemos caracterizar como un gran garantista, sino que cuando fue ministro de Seguridad de la provincia era bastante rígido. Por eso hay muchas cuestiones sobre este debate y sobre todo, ¿por qué poner en agenda algo que realmente todavía no se va a tratar y tal vez ni siquiera se trate este año? Por eso, bueno, estamos en comunicación con el doctor Roberto Carles, abogado coordinador de la Comisión para la Reforma del Código Penal. Carles, Jorge Andrés lo saluda, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, Carles, cuéntenos un poco, ¿ustedes se imaginaban este impacto mediático mientras se sentaron a planificar este anteproyecto? No, bueno, imaginábamos que iba a haber algún tipo de debate y manipulación pública, porque en estos temas, a diferencia de lo que puede suceder, por ejemplo, con el Código Civil, ¿no? Uh-huh. Ahí todo el mundo cree saberlo todo. Así como tenemos 40 millones de directores técnicos, tenemos 40 millones de penalistas y de criminólogos. Uh-huh. En cambio, nadie se pone a opinar, qué es un usucapión o cuál debe ser el término del plazo de la prescripción adquisitiva en el Código Civil. O, uh-huh, bueno, pues parecen ser cuestiones más difíciles de abordar, ¿no? En cambio, en este tema todo el mundo opina, lo cual no está mal, uh-huh, siempre y cuando se lo haga desde la buena fe y claro, no difundiendo información falsa como se ha hecho en este caso. Llevándola siempre, ¿no?, un ámbito de debate donde también, digamos, la gente pueda participar y dar su opinión, pero también bajo un marco de la legalidad, ¿no? Porque no podemos dejar de desconocer que estamos discutiendo sobre algo que todavía no tiene un origen parlamentario. Sí, pero bueno, siendo, como ya todos saben, que esto fue un anteproyecto, por supuesto la comisión no tiene iniciativa parlamentaria. Uh-huh. Solamente los diputados, senadores y el Poder Ejecutivo pueden presentar proyectos de ley. O a través de una iniciativa popular si se reúnen las firmas necesarias. Uh-huh. Y no en materia penal, precisamente. Uh-huh. De modo que, bueno, se elaboró este anteproyecto que ahora está estudiando el Poder Ejecutivo, como hizo con el Código Civil en su momento, que lo recibió y lo estudió y, bueno, introdujo las modificaciones, uh-huh, que consideró necesarias. Lo que es grave ya no es tanto el tratamiento que se está haciendo del anteproyecto, sino que se han pasado todos los límites. Uh-huh. Lo que ha hecho Sergio Massa es algo que no tiene precedentes en la historia política argentina. Uh-huh. A diferencia de lo que pudo haber sido algún que otro sujeto que utilizó este tema para obtener rédito político, como Carlos Rucauf. Claro. Rucauf al menos era una persona que en su brutalidad era honesto, él decía que había que meterle bala a los delincuentes. Claro. Massa, o el caso de Bloomberg, por ejemplo. O el caso de Bloomberg, que en su dolor creyó en soluciones cerradas para un problema, uh-huh, mucho más complejo. Pero este hombre directamente, bueno, ha pasado todos los límites, le miente directamente a la gente, ha puesto en un sitio web una serie de, uh-huh, de falsedades sobre nuestra propuesta. Ayer tuve la oportunidad de confrontar con quien sería el cerebro de esta campaña, el diputado provincial Ramiro Gutiérrez, uh-huh,
No me pudo responder ninguna de las preguntas que le hice. Bueno, esto da la pauta de que es una campaña montada sobre falsedades al mejor estilo Durán Barba, ¿no? Claro. Y Carles, vamos a, ya que aprovechamos y te agradecemos que te tenemos en comunicación aquí con la gente de Tarde, pero no tanto, quiero consultarte hechos, cosas puntuales de lo que se habla y por otro lado, esto que se habla a veces realmente le mete miedo a la sociedad, ¿no? Porque uno entiende y cuando te dice no, porque el 60% va a ser de los presos va a ser excarcelable. No se explica que el 60% de los presos hoy están en situación de que todavía no tienen una sentencia firme. Pero saquémosles el miedo a la gente. ¿Cuál es la realidad de esto? Porque uno, a priori, si escucha a un político diciendo no, porque acá el 60% de los presos van a quedar libres en toda libertad, uno como ciudadano es lógico, se asusta. Más allá de lo que pueda decir una ley o un código, uno se asusta y eso repercute en la sociedad. ¿Cómo es el tema este de las excarcelaciones? Sí, bueno, hablaban también de unas supuestas encuestas, ¿no?, en las que se consultó a la opinión pública sobre el tema de la reforma. Claro, si a mí me preguntan, ¿qué opina usted de que luego de la aprobación del código se liberen 17.000 violadores y asesinos? Bueno, claro. Me parece que la respuesta está cantada. Hay una serie de afirmaciones que son, digamos, que se han construido directamente sobre falsedades, sobre cosas que el código no dice o no puede hacer tampoco, como por ejemplo el tema de las excarcelaciones. Claro. La excarcelación es un instituto que rige para las personas procesadas, ¿sí? Es decir, para personas que aún no han sido condenadas, o sea, personas inocentes. Que es un gran porcentaje de hoy en día que se tiene en las cárceles en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cerca del 60%, claro, en la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional el 50%. Que es muchísima, que no tiene sentencia firme, quiere decir esto. Exacto, que no están condenados, que son, claro, inocentes para la justicia. Claro. Bueno, sí, tenemos una justicia que está funcionando en forma cautelar, sí, que la verdadera sanción la aplica por las dudas, no la aplica a personas que hayan pasado por un proceso penal. Bueno, dicho esto, la excarcelación es una materia de los códigos de procedimiento de las provincias. ¿Por qué? Porque si bien el Estado Nacional es el que decide, el Congreso, mejor dicho, cuáles son las conductas delictivas, las provincias no han delegado a la Nación la organización de sus respectivas poderes judiciales, ¿no? Claro. Y esto atañe a los códigos de procedimiento en materia penal. Y la excarcelación es una de las cuestiones que se regulan en los códigos procesales que tiene cada provincia. Por lo tanto, es otra de las tantas falsedades que se han dicho. Carle, también se habló sobre la reducción de pena a violadores. Cuéntenos un poco, ¿cómo es esto? Bueno, otra de las barbaridades que se han dicho, que ayer también pude confrontarlo a Gutiérrez para que me explicara por qué decían esto. Y no me respondía, cambiaba de tema, salía hablando del poco menos que del clima o quería hablar de la inflación, no sé. Claro, está claro que se genera una situación de caos, ¿no? Cuando uno recibe de parte de un político con una campaña donde todos los medios o los grandes medios de comunicación te titulan que los violadores van a tener penas menores, se genera una situación de caos, que creo que creo por lo menos que es el objetivo que se planteó por lo menos algunos sectores políticos. Por supuesto, nosotros no solamente no bajamos la pena para el delito de violación, sino que la aumentamos. Aumentamos el máximo, lo llevamos de 15 años a 18 cuando la víctima sea menor de 13 años, que hoy por hoy tiene máximo de 15. De manera tal que no tiene mucho sentido continuar respondiendo todo esto. Ya llevamos unos cuantos días respondiendo a estas falsedades. Es cierto, por supuesto, que Sergio Massa está gozando de una protección mediática muy importante que hace que sea difícil remover de la opinión pública y del sentido común todas estas falsedades. Ahora, también es cierto que nosotros no podemos pretender que el ciudadano común, que no es abogado, que no ha estudiado derecho, no tiene por qué entenderlo. No tiene por qué, cuando vuelve a su casa, en lugar de descansar, ponerse a estudiar el proyecto de Código Penal. Tiene que creer mínimamente en la buena fe, por lo menos en la buena fe, de los dirigentes políticos y de los comunicadores, que no le van a mentir
digamos, tan burdamente. Claro. Uno puede tener opiniones distintas, puede opinar que hay que subir las penas, que hay que matarlos a todos, bueno, todo lo que quieran, pero por lo menos discutiendo desde la verdad y desde la posición de cada uno, ¿no? Uh-huh. Mintiendo burdamente. Claro. Carles, para agradecerle su tiempo y bueno, ser tan explicativo con nosotros, con nuestros oyentes, le consulto lo último, y es que algunas versiones que empezaron a circular justamente por esta semana y por la cantidad de revuelo que armó esta noticia, decían que el gobierno nacional podía dar vuelta atrás con esta reforma del Código Penal, justamente por lo que decía la opinión pública, más que nada. ¿Esto es posible o no, o sí? O... Bueno, yo creo que no. La presidenta lo anunció el 1 de marzo que enviaría próximamente un proyecto al Congreso. Obviamente que puede ser el nuestro con alguna reforma. Uh-huh. Y no tengo ningún motivo para creer que no va a cumplir con esto que anunció. Por otra parte, la presidenta ya ha sufrido muchas veces embates de estas características y no se ha dejado amedrentar. No creo que esta vaya a ser la primera vez, ¿no? No. Por lo tanto, creo que existiendo la voluntad política, que aparentemente la hay, y bueno, se enviará al Congreso. Me parece que hay cierta prisa por parte de algunos medios de comunicación por darle ya una victoria anticipada a Sergio Massa. Claro. A mí me gustaría con Massa discutir otras cosas, por ejemplo, por qué propone bajar los salarios, pero bueno, ha conseguido cambiar, despegarse de los temas verdaderamente polémicos y bueno, instalar estas falsedades. Usted lo ha dicho recientemente, ¿no? También se ha logrado instalar un tema en agenda que probablemente ni siquiera se termine de concretar este año, y por atrás siguen pasando cosas, ¿no? Y eso también es lo que no se ve. Carles, le agradezco mucho la comunicación por darnos su explicación y por supuesto por participar aquí con la gente de Tarde Pero No Tanto. Bueno, no, gracias a ustedes. No, por favor, un fuerte abrazo. Hablamos con el doctor Roberto Carles, abogado coordinador de la Comisión para la Reforma del Código Penal. Yo creo que sin dudas, hay que debatir la reforma de un Código Penal. Recordemos que el Código Penal que tenemos se hizo en el 1921. Realmente hay que discutirlo. Habrá que ver el tema de las penas, de las sentencias y demás cuestiones que tienen que ver con la sociedad. No podemos dejar de desconocer que este código, el código actual, necesita muchísimas reformas y necesita por sobre todas las cosas muchísimo debate. Y también recomendaría al ciudadano de a pie que, no sé si el anteproyecto total, pero hay algunos resúmenes, que de hecho fue uno de los que le acercaron a Cristina, colgados en internet, se siente un rato y lo lea. Pero dice la verdad todo, o sea, dice el anteproyecto. Okay. O sea, sentarte un rato a leer el anteproyecto. Lo voy a leer. Sin duda que esto va a armar mucho debate, pero también, y quiero dejarlo esto bien en claro para que toda la gente lo entienda, no podemos dejar de desconocer que los grandes medios de comunicación hace una semana y media que están con este tema, y lamentablemente les quiero avisar a todos que en la Argentina siguen pasando cosas. Estás escuchando Tarde, pero no tanto. AM 1050.